how do you feel, you know, before the fight, you know, what's your condition at this moment? Ya estoy contento, estoy emocionado, estoy motivado por tener esta pelea, ahora esta nueva oportunidad en Corea. Estamos ya casi en un 100% cerrando ya la preparación. Me siento muy bien, en óptimas condiciones y listo para pelear si es posible la próxima semana. So at this moment, he's in the final, you know, chapter. We assume, you know, he's in the at the final, you know, chapter of his, you know, career. And so compared to his, you know, younger stage of the career, is there any change in style, in the boxing style? No, realmente yo tengo consciente de eso, que ya estoy casi en el último periodo de mi carrera como boxeador, pero siempre me he mantenido dentro del deporte. Yo creo que eso me ha mantenido fuerte, me ha mantenido todavía sano, saludable para poder seguir peleando unos años más. Y me siento listo para demostrarlo este próximo 3 de diciembre. Ellos se van a dar cuenta de la capacidad todavía que tengo de pelear arriba del ring. Have you watched the opponent fight, the Watanabe's fight? And if you did, how do you feel about him? Es un buen peleador. Es un peleador que maneja muy bien su distancia. Aparte de que es un peleador alto, me lleva ventaja en altura, un poco en alcance también. Estamos trabajando para eso y llevamos una excelente preparación para poder contrarrestar todas sus habilidades que tiene. So, how do you think the fight will go? Does it go to the distance or like what kind of, you know, style it will be in the fight? La verdad, yo me estoy preparando para la distancia. Tengo la condición física suficiente para aguantar todo el combate como se vaya presentando. Pero si se presenta la oportunidad de poder ganar por knockout, no la vamos a desaprovechar. Estamos trabajando para eso, para dejar una buena impresión y dejar contentos a los fanáticos que van a estar presentes viendo esta gran pelea. So he said, you know, he's going for the, you know, KO to impress the Japanese fans. So is that especially that, you know, he is fighting for the, you know, fans abroad, or he always, you know, fight for the knockout? That's his style. Realmente yo creo que el knockout se va dando conforme va la pelea. Yo tengo el don de que tengo la pegada, tengo el punch en las manos. Entonces, siempre que se me presenta la oportunidad, la sé aprovechar en el momento. Y si con Watanabe se me presenta la oportunidad desde el primer round, no la vamos a desaprovechar. Pero si se puede ganar esta pelea por knockout, qué mejor, y dejar una buena impresión ante todos los aficionados. In the later, you know, of the career, when you get older, you lose some, you gain some. For example, like, you know, you lose some speed, you know, like generally you lose some speed and reflection, and you know, the other side, you know, you can gain some experience and you know, other stuff. So how do you feel now, what you have lost and what you have gained at this moment in your career? Siento que he ganado experiencia, tengo suficiente experiencia, he enfrentado a grandes peleadores durante mi carrera, he tenido la oportunidad de ser campeón en cuatro ocasiones. Yo creo que eso me da la confianza y seguridad de poder seguir trabajando plenamente. La velocidad todavía la sigo teniendo, el buen manejo de piernas también. Siento que todavía no ha perdido tanto eso en mí. Estamos trabajando duro para eso, pero la pegada esa siempre la voy a tener y es lo que tratamos de aprovechar al máximo. So do if you have any career path going forward, can you please tell us? Sí, claro. Lo principal ahorita, mi mente está enfocada este 3 de diciembre con Watanabe, tratar de salir a ganar, a dar un buen espectáculo, de que la gente quede contenta con la gran pelea que vamos a brindar a ambos. Y después tratar de buscar una oportunidad más de título del mundo, pero ahora en la división superpluma, que es lo que estamos buscando para el próximo año. So he has fought Japanese fighters, Japanese champions, and we're sure that he has also sparred with the Japanese fighters. So what's your impression about Japanese fighters in general? Son muy buenos peleadores, yo los considero casi como igual que los mexicanos, que tienen un gran corazón peleando arriba del ring. No se vencen tan fácilmente,
Son peleadores que les gusta dar un buen espectáculo y dejar todo arriba del ring. Y eso es lo que me motiva, ¿no? Porque tengo en cuenta de que esta pelea va a ser una buena pelea, va a ser una guerra en la cual los únicos ganadores van a ser todos los fanáticos que van a estar presentes. So this event, we will broadcast it all over the world, including Japan and the Philippines. So, do you have any message to the boxing fans around the world? Estoy muy contento, muy agradecido por esta oportunidad que me están brindando de ir a pelear en Corea, que no les voy a fallar, vamos a hacer una gran pelea, una buena exhibición y espero que esta no sea la primera vez de que peleé en Corea y esperemos regresar muy pronto de nueva cuenta para volver a pelear con todos ustedes y con todos los fanáticos. So the question from the promoter, Ichitaro Ishii. So what's your schedule like these days? So how many, for example, like for how many times you do the sparring a week, like and like how it looks like? Ah, pues ahorita el horario aquí son las 10 de la mañana de la Ciudad de México. Aproximadamente yo entreno 11:30 de la mañana, en una hora y media más. Hoy me toca hacer sparring, hago entre 10, 12 rounds de sparring. Los días de sparring son los lunes, miércoles y viernes, pero como el día de ayer no hice sparring, lo vamos a hacer el día martes. Hago aproximadamente dos entrenamientos durante todo el día, que lo que es el boxeo. En la tarde el cardio, que es correr y un poquito de pesas y acondicionamiento físico, y posteriormente lo ocupamos para descansar y recuperarnos al día siguiente para seguir trabajando intensamente en el gimnasio. Hard training schedule, given the fact that he's training in the Ciudad de México, which is a very high, price. Sí, gracias. Estamos trabajando para eso. Queremos dejar una buena impresión en Corea y creo que vamos. Va muy bien la preparación y el trabajo que estamos haciendo en el gimnasio para poderlo lograr este 3 de diciembre. So as much as we want to talk more about the fight against the Hasegawa and Nishioka, that will take your time, so much of the time, for your training. So we would stop here. Bueno, la primera pelea que tuve con Ishoka fue una pelea que sí me dolió. De hecho, me retiré durante 8 meses por esa derrota que tuve, que fue aquí en la ciudad, en Monterrey, por ahí del 2018. Me noqueó en el segundo round, si mal lo recuerdo. Fue una de las peleas que más me ha dolido hasta el momento. Y con Hasegawa, pues es una de las victorias más importantes en mi carrera, porque pude ganar un título del mundo fuera de mi casa, en la casa del campeón de Hasegawa. Y pues eso me mantiene contento por el logro que hice ahí en Japón. ちなみに彼が1ラウンドで秒殺したの覚えてないと思うんですけど、山本っていう選手がいたんですけど、僕の後輩です。覚えてないと思う。Do you remember a fighter named Yamamoto, Japanese, who used to train in the same gym with Ichitaro Ishii? Sí, claro, de hecho creo que peleé contra él, tuve una pelea en Cancún, si mal lo recuerdo, lo noqueé en el primero o segundo round, fue una pelea pues prácticamente fácil por la forma en que terminó, pero pues es un gran peleador que se levantó, quería seguir peleando, pero ya no estaba en condiciones para seguir combatiendo la pelea.